asistir a estas dos conferencias que son parte de la asignatura de cultura, tecnología y diversidad. Uh-huh. Como les habíamos comentado ya sea por correo, a partir de esta conferencia se derivan dos actividades que deberán entregar por medio de la plataforma, que ya todos están incluidos, y habrá una tercera actividad que hoy se pondrá, que también será parte de la evaluación. Las conferencias serán videograbadas y podrán consultarlas en la página de YouTube del SUA en cualquier momento para realizarlas. Pues quiero agradecer también al maestro y al doctor Alburquerque, pues estas conferencias creo que son temas muy, muy relevantes e importantes, no solo para la materia, sino para su formación como psicólogos. Y les pido por favor un aplauso para nuestros ponentes. Y empezaríamos con el maestro Jorge Molina, y al finalizar su conferencia habrá una ronda de preguntas y después continuaremos con el doctor Carlos Albuquerque y también cerraríamos con una ronda de preguntas. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario antes de empezar, ¿no? Bueno, entonces, muchas gracias. Gracias, gracias. Bien, pues vamos a empezar con esta plática. Como ya les dijeron, les agradecemos su presencia. La idea es que sea una plática un tanto de difusión, pero dirigida al tema de la materia y que permita pues, elaborar un trabajo y aprobar la materia. Además, esa es la finalidad, que por problemas con la maestra de salud, pues pensamos esta actividad que tenga que ver con la materia, que cumpla con los objetivos y que al mismo tiempo resuelva esta situación y ustedes tengan oportunidad de aprobar su materia. Yo voy a hablarles de una técnica terapéutica, una forma de intervención, pero que está basada en varias tecnologías de la modernidad y que utiliza, además, es un reflejo de los cambios que se van dando en la modernidad, incluso en lo que ahora algunos llaman la posmodernidad, que es una técnica que se llama de terapia breve sistémica. Ya con lo breve, pues van a ver ustedes que pues, toma en cuenta estas exigencias de tiempo que en la actualidad casi todos tenemos, de una terapia muy larga, lo difícil que es, y esto de sistémica, y que algunos le llaman incluso sistémica cibernética, para enfatizar sus dos grandes bases, que son dos tecnologías. Introduciendo brevemente, después de la Segunda Guerra Mundial, que ya saben ustedes que se termina la Segunda Guerra Mundial en 1945, entonces, alrededor de 1950 surgen diferentes nuevas teorías, diferentes tecnologías que rompen un poco o mucho con las epistemologías tradicionales, positivistas sobre todo. Y estamos hablando especialmente de la teoría general de los sistemas, de la teoría de la comunicación, de la cibernética. Y hay cambios sociales importantes. Y estos cambios sociales, cómo afectan a la psicología, cómo afectan a la cultura, cómo la psicología afecta a la cultura. Y vamos a entender cómo un modelo para cambiar comportamientos inadecuados surge una terapia muy moderna. Incluso les digo, para algunos ya podemos a lo mejor comentar algo qué significa esto de posmoderna, qué serían estas terapias. Breves, que son hay un modelo general que se llaman terapias sistémicas, que conciben a la familia como un sistema y que para resolver el problema de un miembro de la familia hay que trabajar con toda la familia. Son terapias sistémicas y de estas terapias sistémicas han surgido varios modelos, uno de ellos es el de terapias breves. Entonces vamos a comentar, pero esta es la idea para que ustedes piensen y entiendan por qué en esta materia que tiene que ver con cultura y tecnología un modelo psicoterapéutico.
pero cómo este modelo psicoterapéutico influido por la cultura moderna, por la tecnología. ¿Cuál es el que debo de...? Entonces, vamos a hablar de este modelo terapéutico que se llama terapia breve sistémica. Entonces, para empezar, rompe con los tratamientos individuales. Esto porque después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, en Estados Unidos hay problemas familiares porque durante la guerra muchas mujeres empezaron a trabajar porque estaban los hombres como soldados en la guerra, pero produjo cambios importantes en la familia. Los jóvenes, los famosos rebeldes sin causa, los adolescentes que empezaron a tener problemas, los que regresaron de la guerra con muchos problemas psicológicos, no había forma de tratamiento individual para todos, de que el Estado proporcionara psicoterapia para todas las gentes que los necesitaban. Había que buscar modelos diferentes, más rápidos y más grupales. Entonces, por una parte, y aparte de que una epistemológicamente se concebía que, ¿no? Vamos a ver ahorita que hablemos de lo sistémico, que no podemos cambiar una parte sin estudiar al todo. Ya habían algunos estudios que habían hecho algunos psicoanalistas viendo cómo para resolver algunos problemas había que tratar a la familia. Pero ellos trataban al individuo dentro de la familia. Aquí vamos a ver a la familia como un todo, a la familia como un sistema. Pero el primer cambio es que se rompe, ya no se trata al individuo, se trata a la familia, a un sistema. En este caso la familia se encontró que es un sistema adecuado. Ni es tan grande como grupos, barrios, escuelas, ni es tan pequeño como el individuo. Entonces la familia es un grupo, un sistema bastante adecuado para manejar. Entonces, se pensó en la familia, pero se rompió esta concepción individual. La terapia breve sistémica se centra en la solución de problemas. O sea, no es una terapia para que la gente crezca, para que se comprenda, para que sea mejor. Es una terapia para resolver problemas específicos. ¿Cuál es el problema y cuál es la solución de ese problema? No es una terapia de crecimiento, ¿sí? Está orientada a la extinción de síntomas, tiene metas claras. ¿Qué tiene que pasar? Una de las preguntas que se hace en la primera entrevista, ¿qué tiene que pasar para que tu problema se haya resuelto? Cuando pase qué, decimos que se resolvió y te damos de alta. Tiene que estar muy claro, ¿no? Que bueno, ya me siento un poco mejor, a lo mejor, pero ¿cómo sabemos qué tanto mejor? ¿Cómo sabemos que se resolvió? Sino, ¿qué tiene que pasar? Ya veremos ahorita cuál es la meta y cómo sabemos que se alcanzó la meta. Eso debe estar muy claro. Entonces, es una terapia que cambia también, no solo, cambia de lo intrapsíquico a lo interaccional. Las causas de tu comportamiento inadecuado no están dentro de ti, de tu aparato intrapsíquico, sino dependen de tu manera de interactuar con los demás, básicamente con los miembros de tu familia. ¿Qué hacen los demás? No puedo cambiarte a ti sin cambiar a los demás. ¿Qué hacen los demás, los que te rodean? ¿Por qué te comportas de la manera en que lo haces? ¿Por qué piensas de la manera en que lo haces? ¿Por qué sientes de la manera en que lo haces? Entonces tengo que entender tu contexto, tu sistema, para entender tu comportamiento, tu pensamiento, tus sentimientos y para cambiarlos. No contigo individualmente, sino con este contexto. Entonces, tiene metas claras, cambia de lo intrapsíquico a lo interaccional. Entonces, ¿cómo interactúa la familia? ¿Por qué come en exceso este miembro de la familia? No basta con llevarlo a él y cambiarlo a él si el resto de la familia sigue haciendo lo mismo. Si el papá sigue llegando con la bolsa de pan y están los chocolates frente a la televisión y está el refrigerador lleno de jamoncitos y todo esto que todos comen. Y si tú no comas mucho, pues nosotros seguimos comiendo mucho igual. Pero queremos que tú cambies y nosotros no vamos a cambiar. Entonces aquí, sí,
es la forma de relacionar y cómo mi comportamiento es función del comportamiento de los demás. ¿Sí? Entonces, son algunas de las características de la terapia breve, sistémica. Dos veces hay que aprender. Y usted lleva a ver. Entonces, vemos estas diferencias entre el modelo de la terapia breve. Es una intervención que generalmente dura entre 10 y 15 sesiones. No hay un número muy específico, pero se piensa que si tarda más, la terapia empieza a ser parte del problema, ya no es parte de la solución. ¿Sí? Cuando ya sigues en unas muy largas número de sesiones, esto empieza a ser parte del problema. Orientada a la eliminación de la conducta, sentimiento, pensamiento, problemática, implica una reestructuración y una modificación del modo de percibir la realidad y las reacciones del paciente a esas percepciones. Veremos, ya vamos a ver cómo una de sus bases también es el constructivismo, cómo construyes tu relación, cómo construyes tus problemas. Vamos a ver que no hay una enfermedad mental con este. No se usa el modelo médico es la medicina, desde luego, en el cual tú tienes una enfermedad, tienes un síntoma, de nada sirve cambiar el síntoma si sigue la enfermedad. Si tú tienes una infección y tienes calentura como un síntoma de esa infección, de nada sirve darte un baño de agua fría si sigue la infección, porque va a aparecer otro síntoma. Este modelo se tomó para la psicología, para algunos no con muchas bases, ¿verdad? No hay el síntoma y enfermedad, hay un problema que hay que resolver para esta concepción. Hay un problema que hay que resolver. No hay nada atrás del síntoma. Esta metáfora de que los comportamientos inadecuados son enfermedades y son síntomas de enfermedades, no se toma acá. Entonces está orientada a la eliminación de problemas. ¿Cuál es la epistemología que se sigue? Vamos a saltarnos un poco. Nada más decirles, la epistemología, como saben, es la forma de conocer. Es la teoría del conocimiento. ¿Cómo conoces hay epistemologías, grandes epistemologías, digamos, filosóficas, pero hay epistemologías personales, cada quien tiene una explicación. ¿Por qué algo es un problema para ti? Para este modelo, pues no hay enfermedad mental. Ya decíamos. ¿Por qué te comportas de la manera en que lo haces? Lo que me interesa es cambiar ese comportamiento, no de una manera concreta, ¿sí? Pero el problema es lo que el paciente, el consultante, dice que es el problema. Traten de usar más la palabra consultante. Paciente también es muy médico, y cliente pues es muy mercantil, digamos, y entonces es el consultante. El problema es lo que dice el consultante que es el problema. Vengo a verlo porque mi hijo saca puros 7. Eso no es ni bueno ni malo. Para algunos es magnífico, porque siempre iba a sacar 3 y 4. Pero para algunos es muy malo porque todos sus hijos sacan 10 y este saca 7. Entonces, tú, ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué construyes ese comportamiento como problema? Mi marido es un alcohólico. Toma 3 copas los domingos en la comida.
Tal vez uno sea, si el mío toma 4 o 5 diarios y digo que hace relaciones públicas, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo construyes como problema? Es que me gritó y le dije que vamos a terapia o me divorcio. Pero el de al lado hacemos gritoneadas y no lo viven como problema. Y él, yo, el problema, tú decides qué es el problema. Y yo te ayudo a cambiarlo. Yo no soy Dios, yo terapeuta. Yo no digo que esta, cómo debes de ser. Tú dices qué, cómo quieres ser y yo te ayudo a lograr la meta. Co-construimos una meta, se dice. Entre tú y yo vamos a ponernos de acuerdo qué queremos cambiar y yo te ayudo a que lo cambies. Tú vas a cambiar además, yo nomás te voy a ayudar. Entonces, ¿cuál es tu epistemología? ¿Cómo construiste, cómo ves algo, construyes algo como inadecuado, como malo, como indeseable? Sí, entonces, nuestro lente, como además ya veremos que usa el constructivismo, cada quien ve la realidad de manera diferente, la construye de manera diferente. Construye algo como positivo o negativo. Y él decía, nada es malo en sí mismo. Todo es malo o bueno, deseable o indeseable, correcto o incorrecto, dependiendo de dónde, cuándo, cómo, con quién. ¿Matar es malo? Pues vas a la guerra, muchos llegan con muchas estrellitas porque mataron muchos enemigos. Se van a la República Dominicana, entre otros lugares, ven un monumento al que mató al dictador Trujillo. Entonces, matar dictadores, está bien. Si eres un sicario, nada más has matado 5, estás chavo, te falta, ¿sí? Estás verde. Entonces, aún algo tan, lo peor quizá como matar, todo depende. No es, y cualquier, casi cualquier otra conducta que podamos ver es el contexto que la va. ¿Cómo la vemos? Por eso, ¿cuál es nuestra epistemología? ¿Cómo la construimos? ¿Cómo construimos una conducta como deseable o indeseable? ¿Sí? Esto es porque es una parte que vamos a saltarnos un poco del. Aquí. Entonces. La premisa básica de la terapia sistémica y por las personas y tanto de la terapia breve es la aceptación de que las personas actúan, piensan y sienten de la manera en que lo hacen debido a cómo interactúan con nosotros. Se abandona lo psíquico por lo interaccional, eso ya lo habíamos dicho, ¿sí? Entonces, estamos de acuerdo en hasta aquí. También esto lo vamos a lo siguiente, la pasión por allá. Bueno, nada más muy rápidamente, casi toda la ciencia moderna trabaja con procura llegar a síntesis, hacia análisis. Divide el objeto en sus partes más pequeñas. Eso quiere decir hacer un análisis. Incluso en psicología, pues con lo menos 2 de las grandes teorías tienen que ver con esto. El análisis experimental de la conducta o el psicoanálisis. Están hablándonos de que hay que analizar. Aquí no, aquí hay que sintetizar. Hay que unificar las partes en un todo. Hay que estudiar totalidades, no partes. Ver a la familia como un todo. No ver a los individuos y al individuo en las partes del individuo, las partes de su personalidad, por ejemplo, sino ver totalidades. Se trabaja más con un enfoque holístico, globalista, sistémico. Porque estos podemos usarlos como sinónimos. Estudia totalidades interconectadas. Cualquier cambio en la parte afecta al todo, cualquier parte del todo afecta a la parte, muy gestáltico también sería en este sentido. ¿Sí? Entonces,
Aquí, nada más como un. Este enfoque está dentro de lo que se llaman las epistemologías emergentes. Ya la epistemología tradicional, objetivista, realista, positivista, se cuestiona. Se toma en cuenta al sujeto, cómo construyes tu realidad. Es un enfoque hermenéutico, cómo interpretas tu realidad. Tú no ves el mundo como es. Cada quien lo ve diferente, aunque cada uno cree que el mundo es como cada uno lo ve. Si no, no habría constructivismo. Cuando vemos algo, lo distorsionamos, pero nosotros no nos damos cuenta que lo distorsionamos, creemos que las cosas son como las vemos. Y aquí no aceptamos que nosotros estamos percibiendo el mundo de una manera y cada quien lo percibe diferente. Eso es un enfoque, ya lo veremos quizá al final constructivista. La realidad en que vivimos es el resultado de la construcción social. Esto parte de lo que se llama una nueva epistemología. No somos realistas, no existe una realidad real. Existe una realidad construida. Cada quien construye su realidad. Un poco esa sería una de las premisas también de las que partimos. Entonces, tampoco pensamos en una causalidad lineal A, B, causa, efecto, sino porque vamos a ver con la cibernética, la retroalimentación, cómo es, todo nos regresa, no es unidireccional, sino es bidireccional. Cualquier mensaje que yo mande me regresa, no solo es de mí hacia ustedes, sino de ustedes hacia mí. Ahorita yo estoy hablando, pero yo estoy siendo. Mi mensaje que yo les mando me regresa, ¿verdad? Ya el tercer cabezazo que veo que dan, que digo, no, pues ya me dijeron, nos estamos aburriendo, tienes que bailar o cantar o hablar más fuerte o hacer algo porque te mandando un mensaje de que estás aburriendo a todo mundo. Entonces no solo es de acá para allá, sino es de allá para acá. Y siempre es circular, no es unidireccional los mensajes. Esto en las familias y en la comunicación lo vamos a ver también. Entonces, son ejemplos de, es una causalidad circular. Regresa, todo lo que se envía regresa, incluso socialmente. Todo lo que yo hago, yo tiro basura, no es que yo tiro basura, aunque no me vean cómo me regresa el ambiente contaminado, cómo me regresa de lo que estamos haciendo. No es nada más yo causo contaminación y ya. Pero ¿qué efectos tiene eso que yo hice? ¿Sí? ¿Cómo me regresa a mí? Entonces pues es circular. La causalidad no es lineal, no es de mí hacia el ambiente, pero todo lo que yo destruyo el ambiente es del ambiente hacia mí. Somos partes, no podemos decir, yo soy una parte de la naturaleza que destruye otra parte de la naturaleza si corto árboles. ¿Y cómo esto me está afectando? No es nada más yo soy el que afecta. Esto es lo que se refiere a la circularidad, a la causalidad circular. Seguimos. Entonces, no nos detenemos mayormente, tenemos el renuncio. Adelante, adelante. Aquí esto tiene que ver con la retroalimentación, porque vamos a ver con la cibernética, porque vamos a ver que la terapia familiar sistémica tiene entonces, cuatro grandes bases. Ahorita nos vamos a adelantar a esto. La teoría de los sistemas. La cibernética, la teoría de la comunicación y el constructivismo. Tienen esos cuatro grandes pilares. Pero insisto, ahorita lo que me interesa es marcarles cómo es un modelo terapéutico apoyado en tecnologías. ¿Sí? Sí, cómo es muy tecnológico, cómo la cibernética es cómo vemos a la familia como un sistema cibernético. Y al individuo en todo caso, porque vamos a ver individualmente. Pero vamos a ver a qué se refiere esto. Adelante. Entonces, vamos a ver las bases de la terapia. Son estas que les digo. Teoría general de sistemas, un biólogo alemán, Bertalanffy, Ludwig von Bertalanffy fue el que la sistematizó, digamos, la propuso, escribió un libro que se llama Hacia una teoría general de los sistemas. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. La cibernética, que un señor Wiener se le atribuye todo esto estamos hablando de 1945,
aunque un señor mexicano fue el maestro de Wiener, Arturo Rosenbluth. Como Wiener es gringo, se le atribuye como el que inició la moderna cibernética. La teoría de la comunicación, unos señores Weber, y el construccionismo, una que se llama el construccionismo radical. Serían las cuatro bases. Vamos a ir viendo cada una de ellas y ver cómo se construye la terapia familiar sistémica y algún breve ejemplo de cómo se puede utilizar. Entonces, serían estas sus cuatro pilares. Entonces, la teoría general de los sistemas. Quien integró y propuso esta teoría fue el biólogo alemán Ludwig von Bertalanffy, vivió de 1901 a 1972. Define el sistema como un conjunto de elementos en interacción, ¿sí? Entonces él empezó a darse cuenta que muchos fenómenos en la naturaleza están formados por partes interconectadas, por partes que están interactuando, que un nicho ecológico no puede estudiar si en un nicho ecológico hay insectos, hay aves, hay mamíferos, pequeños mamíferos, hay plantas. ¿Qué pasa si yo altero esto? Si yo echo insecticida y mato a los insectos de ese nicho ecológico. ¿Qué? Yo diría, bueno, pues ya maté a los insectos y todo lo demás sigue igual. Pero ¿qué pasa con los pájaros que comen esos insectos? ¿Qué pasa con los mamíferos que comen esos pájaros, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, el cambio en la parte afecta al todo. Y esto va a ser muy importante. Porque vamos a ver que entonces esta concepción de sistema se tomó y se dijo, la familia es un sistema. ¿Qué cambia? ¿Qué pasa si un miembro de la familia se deprime con los demás? ¿Qué pasa si un miembro de la familia tiene una enfermedad crónica? Todos son afectados. ¿Qué pasa si un miembro de la familia se saca la lotería? Todos les pasan cosas, buenas o malas, quién sabe qué les van a pasar. ¿Sí? A lo mejor una familia que estaba muy en la cuerda floja con el dinero, pues ahora se vuelven alcohólicos y adictos, y quién sabe qué les puede pasar porque se sacaron la lotería. Ahora ya tienen. Pero, así como el insecto, desaparecieron los insectos y afectó a todo el sistema. Cuando un miembro de la familia cambia, toda la familia cambia. Por eso, empezar a estudiar totalidades interconectadas. Son totalidades interconectadas, están formadas por partes. Claro, una parte, siempre como dice aquí, los sistemas están formados a su vez por partes o subsistemas, que son partes de totalidades mayores o supersistemas. Un individuo es un sistema. Está formado por órganos, por partes, ¿sí? El sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, ¿sí? Pero a su vez es un subsistema de un sistema de una familia. ¿Sí? Y una familia es un sistema que a su vez es un subsistema de un multifamiliar, de un barrio, que es un subsistema de una ciudad, que es un subsistema de un país, que es de un, así hasta la galaxia. O para abajo también, un sistema, cualquier sistema del organismo está formado por tejidos, que está formado por células, que está formado por entonces, átomos, o ahora ya cromosomas, y podemos irnos a partes mucho más pequeños. Pero trabajamos entonces. Porque un sistema familiar, hay subsistemas, los hermanos, hay el subsistema filial y de los hijos, los hermanos, cómo hay subsistemas dentro del sistema familiar. Pero ahorita lo que importa que quede claro, primero se vio, Bertalanffy empezó a ver, decía, empezó a trabajar en Europa y luego en la guerra fue a Estados Unidos, pero primero se llamaba un modelo organísmico para tratar de estudiar al organismo como un todo. Criticaba a los médicos que dividen tanto, que muchas veces
traten de curar una parte del organismo y enferman otra por no tomar en cuenta la totalidad. Te doy un antibiótico para tu infección, te quito la infección porque te hago un agujero en el estómago, porque fue tan fuerte y te bajé la presión y te causé otros problemas. Entonces, él quería estudiar como un todo, pero después se dio cuenta que muchos fenómenos son así, están formados por partes interconectadas, que los átomos son sistemas, que el sistema planetario, no podemos pensar en el sistema planetario, si pensamos, imaginémonos así utópicamente, que movemos un planeta, que alguien viene, un ser sobrenatural, y quita a Marte de su lugar. Todos los demás se hacen un caos, están interconectados. Y hay un equilibrio, porque si rompemos ese equilibrio, se altera el todo. Igual, si una escuela, una ciudad, un país, el sistema económico, lo hemos visto, ahora hay muchos datos de, por ejemplo, cuando un país, hay una crisis económica en un país, todos afectan. Se llaman el efecto tequila, cuando estuvo en crisis México, el efecto vodka o el efecto caipirinha, o sea, donde sea. Un país truena y toda la economía de una región, cuando menos incluso mundial, truena, porque son sistemas interconectados. No puedes decir, hay crisis en Europa, a mí qué me importa. ¿Qué pasa con México cuando hay crisis en Europa económica? ¿Sí? Todos estamos interconectados. Si se acaba el Amazonas, que hay incendios, ¿qué va a pasar con el clima del planeta? Todo. Entonces, esta es la visión sistémica. Y ya veremos ahorita cómo un antropólogo, Gregory Bateson, esta visión la trajo a la psicología y a la psicoterapia. En unas reuniones que ahorita vamos a ver, que hubieron, y empezó a presentarse esta teoría, y él tuvo la visión de decir, las familias son sistemas, están formados por partes interconectadas y la forma de ser de cada miembro de la familia depende de los demás. La parte cómo afecta al todo y el todo cómo afecta a la parte. Y tenemos que entonces que tener una terapia familiar, una terapia sistémica. Vamos a cambiar al sistema, no vamos a cambiar al individuo. Y al cambiar el sistema, cambiará el problema del paciente sintomático, como se le denomina. ¿Sí? Pero sí, entonces vemos la importancia que tiene esto. Entonces, esto surge en la segunda mitad del siglo XX, ya como una teoría propuesta, ¿sí? Con las pretensiones de ser una alternativa a los enfoques analíticos, mecánicos, que fragmentaban la realidad, dividiendo los fenómenos en partes, se dejan de estudiar las partes y se estudia el todo. La terapia se deja de tratar al individuo y se trata a la familia. ¿Sí? Entonces, en cambio, vemos totalidades interconectadas. Entonces, la familia es nuestro objeto. Y vamos a ver cómo muchas veces el síntoma no se maneja directamente causa-efecto, sino se cambia la manera de interactuar de los miembros de la familia. ¿Sí? Muchas veces un síntoma se le da una connotación positiva. Oye, qué bueno que estás comiendo tanto, porque así tus papás se dedican a atenderte a ti y no se pelean. Podría ser así como para producir, se llama para una paradoja, manejar la paradoja, ¿sí? Que muchas veces es una forma, hay muchas formas de intervenir, pero depende de cada caso, ¿no? Entonces, bueno, teóricamente, y digo teóricamente porque esto no es tan fácil, si la familia es un subsistema también de un medio más amplio, de un sistema social, ¿sí? ¿Cómo
muchas veces los cambios en el sistema nos afectan a nosotros. Tenemos que ver, por eso este enfoque me pareció interesante para ustedes y para esta materia. Cuando hay una crisis económica, ¿cómo afecta a la familia y la familia cómo afecta al individuo? Si el papá está ansioso porque no le alcanza para la renta, cuando hay crisis económicas aumentan los problemas psicológicos, pero no aumentan los pacientes de los terapeutas, porque disminuye el dinero para pagar a los terapeutas. Ahora tengo problemas, pero no tengo con qué pagar al psicólogo. Entonces, es una contradicción un poco complicada, porque ahora hay más problemas, pero hay menos lana. Y lo primero que dejamos de hacer, muchas veces cuando la familia tiene problemas económicos, no dejamos de comer ni dejamos de ir al dentista, ¿no? Pues dejamos de ir al terapeuta, que no se siente tan inminente el asunto, ¿sí? Pero hay más problemas. Entonces, la teoría general de sistemas distingue entre el subsistema y el sistema y el supersistema. Los sistemas pueden ser abiertos, que intercambian información con el ambiente, o cerrados. Esto nada más se los digo rápidamente. Hay sistemas cerrados. Un reloj, pues, es un sistema. Está formado por partes interconectadas. Si lo abrimos y le quitamos una partecita, se detiene el reloj. ¿Sí? Pero el reloj no se comunica con el medio ambiente. Cuando se le está bajando la batería, pues no les avisa. Hasta que ya no camina, tiene que llevarlo a cambiar la batería. Pero los sistemas abiertos, como las sociedades, las personas, las familias, están intercambiando. Mandan información al ambiente y reciben información del ambiente. Esto los mantiene en equilibrio. O sea, ustedes vienen acá a la escuela, llegan a sus casas y influyen lo que le dicen a sus familias. Traen información de afuera al sistema familiar. Algunos van a trabajar probablemente sus papás y regresan con información. Ven la televisión, ingresa información. Son sistemas abiertos. Están mandando información y recibiendo información. ¿Sí? Y claro, cada individuo también. No me voy a meter en muchos porque esto se llama... Los sistemas cerrados producen lo que se llama entropía. Tienden a deteriorarse, sacan un coche de la agencia y necesariamente empieza su deterioro. No hay forma. Cualquier sistema cerrado tiende a acumular entropía. ¿Sí? Cualquiera. No hay forma de que no se deteriore. Se deteriora rápido o despacio. Si ustedes lo compran y se van de parranda con sus cuates, todos fumando y tomando y comiendo y queman los asientos y no lo llevan al servicio, a los 2 años es una carcacha. Si la supercuidan y quítate los zapatos, no comas acá y todo, va 30 o 40 años y estará todavía bueno, pero a los 100 o quién sabe, ya es una carcacha. No hay forma de que no acumule entropía. Son los sistemas cerrados. Pero los abiertos que están intercambiando, no, pueden ir creciendo, digamos. Imaginémonos que a una señora le pasan 2 cosas muy buenas el mismo día. Nace su hijo y le regalan su coche. Llega su marido con las llaves de su coche y le traen su bebecito. 20 años después... El coche pues ya está bastante deteriorado y ese bebecito incapaz, ahora es un joven fuerte, guapo, inteligente y todo. ¿Sí? El niño estaba acumulando lo que se llama entropía negativa. Entra información que lo hace crecer, mientras que el coche que lo hace deteriorarse. ¿Sí? Las familias son sistemas abiertos. ¿Sí? Por eso son sistemas que pueden llegar a etapas superiores de desarrollo. Porque una familia es una pareja de novios, que es una pareja con hijo pequeño. Cada cambio de estos produce desequilibrio, que puede hacer que se rompa el sistema o que se fortalezca el sistema.
Esa familia con hijo pequeño está más unida, o el hijo pequeño los desequilibró y se separaron. Va a la escuela, los niños, información que entra al sistema, desequilibrio, rompimiento o crecimiento, según tengas recursos para manejar esa información nueva que va ingresando. Estos son cambios naturales, digamos, y hay cambios, un robo, una crisis económica, una enfermedad. Son crisis que no tienen que ocurrir, no son naturales, pero que ocurren y desequilibran o fortalecen a la familia dependiendo cómo se maneje, ¿sí? Pero entonces es la familia. Entonces los sistemas pueden ser abiertos, como las familias, o cerrados, como los relojes, las licuadoras, las máquinas. Los sistemas tienen objetivos. Y ya, eso va a ser importante, los objetivos. Vamos a ver para la retroalimentación tiene que haber objetivos. Si no hay objetivos, no hay retroalimentación. Pero eso ahorita lo vamos a ver. Siguiente. Entonces, primera base de la terapia familiar sistémica, pues son ver a la familia como un sistema y saber qué es un sistema. Entonces, ya vimos abiertos y cerrados que intercambian. Seguimos adelante, adelante. Seguimos todos. Entonces, la siguiente teoría, la siguiente práctica que influyó en la terapia familiar sistémica, aparte de ver. Es ver como un todo que está formado por partes que están en interacción estas partes. ¿Cómo interactúan estas partes? Básicamente lo que la tomaron de la cibernética es la retroalimentación. O sea, nosotros estamos mandando mensajes todo el tiempo. Nos estamos comunicando. No podemos no comunicarnos. Los seres humanos, cuando hay dos o más, no nos podemos no comunicar. La mínima comunicación que puedes tener es, te comunico que no me quiero comunicar. Es la mínima comunicación que puedes tener. Si tú estás con alguien, estás en el pecero y va alguien y te está haciendo plática, puedes voltearte, puedes sacar tus apuntes, estás comunicando que no te quieres comunicar. No, estás no comunicando. ¿Sí? Estás mandando un mensaje. No podemos no mandar mensajes. Pero estos mensajes nos regresan. Entonces, esto es lo que tomó de la cibernética, que nos retroalimentan. La retroalimentación no es información que se envía y que te regresa. Y que te indica si vas en buena dirección, si vas hacia la meta o si te desviaste de la meta. Eso es una retroalimentación o feedback. Mandar información que te regresa. Pero esa información que te regresa te informa. Si hay un cohete, lanzas un cohete hacia un avión, que ahí nació la cibernética, te lo comentamos. Y hay que derribar al avión, pero el cohete va por acá y el avión. Entonces manda ondas que chocan en el avión y le regresa y le dicen. Tienes que volver a apuntarle al avión. Lo retroalimenta esa información que va y regresa. ¿Sí? Tú, las calificaciones, un niño le das una calificación, o al maestro ve que dos alumnos salieron mal, estoy enseñando mal, el texto que estoy usando está mal, me retroalimenta. Hacer un examen es información que me regresa. Me dice, ¿vas bien o vas mal? A cualquier nivel. Digo un chiste y todo el mundo se ríe. Es información que me regresó. Digo un chiste y todo el mundo se pone serio. No, pues no dedicas chistes. Sé que son muy, muy fresas. Esos chistes no les gustan. Entonces, es información que me regresa y que me dice, ¿vas bien o vas mal? Eso es, bueno, la cibernética es bastante más compleja, pero ese punto de estas dos disciplinas se fueron integrando. Estudiar totalidades,
formadas por partes y la comunicación entre las partes, por retroalimentación. Entonces, por cibernética entendemos el estudio de los sistemas autorregulados, es decir, los que a través de la retroalimentación pueden autocontrolarse y alcanzar sus metas, ¿sí? Quizá el mecanismo cibernético más sencillo es un calentador de agua de los que tenemos en nuestras casas comúnmente, que está un termostato y que está puesto a una temperatura que cuando ya está muy caliente se apaga, cuando ya está muy frío se enciende, se autorregula. No tenemos que estarla encendiendo y apagando cada vez, sino hay información que así como nosotros sabemos que ya nos llenamos, que tenemos sed, que tenemos hambre, que tenemos sueño, el organismo, somos organismos cibernéticos. De hecho, al principio estaban buscando muchos organismos, muchos mecanismos cibernéticos y descubrieron que los organismos y los organismos humanos somos los organismos más cibernéticos que hay. Estamos todo el tiempo autorregulándonos. Hay mucho calor, sudamos y nos enfriamos un poquito. Y hay mucho frío y se nos pone carne de gallina, se nos ponen los pelitos para que el frío se detenga un poco. O sea, nos estamos autorregulando biológica y socialmente todo el tiempo. Entonces, se fue tomando la teoría general de los sistemas, la cibernética. Insisto en que por eso me interesó este tema, dado que tecnología es importante. ¿Cómo esta tecnología influyó en la psicología y concretamente en la psicoterapia? Y cómo ha cambiado esos modelos terapéuticos a partir, si no se hubiera inventado o la cibernética, no podemos estar hablando de este tipo de terapias, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hemos asimilado, los psicólogos, la psicología, esto para que lo usemos en nuestras prácticas terapéuticas en este caso? Claro, y este enfoque no se... Hay una terapia sistémica, pero hay en empresas, puedes ver a la empresa como un sistema, los diferentes subsistemas que son la producción y la distribución y la venta y los subsistemas de la empresa, y ver cómo se comunican, cómo se retroalimentan y tener un enfoque sistémico en la empresa. O hay el gobierno y las Naciones Unidas lo usan en la agricultura mundial, y hay varias aplicaciones a muchos niveles, pero entonces es la tecnología. Así queda claro, entonces, cómo la retroalimentación puede ser autocontrolar y alcanzar sus metas. Aquí dice, la retroalimentación informa al sistema si se aleja de su equilibrio o de su meta, y el sistema puede tomar una acción que le permita regresar al equilibrio o dirigirse a la meta. Si yo no sé, si no tengo una meta, pues no puedo retroalimentarme. Entonces, si yo quiero ir a un lugar, puede haber algo que me informe si ya me desvié o voy bien. Eso que me informa que ya me desvió es la retroalimentación. Si voy mandando información, hay algo que me está informando. Si ustedes llegan a su casa y dicen, me duele la cabeza, mándenme una información. Ah, está bien, pero haz lo que te toca hacer. Saca los platos, lava y luego te tomas una aspirina y te acuestas. Es una información que llegó. Otra puede ser, ah, pobrecito, no laves los platos, ve a acostarte, ahorita te llevo una limonada con la aspirina. ¿Qué va a pasar al otro día después de esto? En el primer caso, pues a lo mejor ya no te va a doler la cabeza. En el segundo, a lo mejor te va a volver a doler la cabeza. ¿Qué información recibiste cuando mandaste, me duele la cabeza? Manda la información, ¿qué regresa? Que te va a autorregular. Estamos mandando información que nos está regresando. Por eso es esta causalidad circular y no lineal. Lo que yo, mis mensajes regresan. Me informan y de eso depende qué haga o deje de hacer. Entonces, estamos todo el tiempo mandando y recibiendo mensajes, verbales y no verbales, vamos a ver con la teoría de la comunicación. Algunos que son explícitos y verbales y algunos no, pero igual llegan, igual nos regresan.
Entonces, un ejemplo clásico y simple de un mecanismo cibernético es la autorregulación de un calentador automático de agua que se enciende cuando el agua se enfrió mucho y según se haya regulado el termostato y se apaga solo cuando se calienta lo suficiente, según lo estipulado. Pero así es, así somos las familias. La familia empieza a pelear, la pareja, el niño llora. Es el regulador, es el termostato que los controla. La pareja deja de pelear. Un rato. Al rato vuelve a pelear, el niño vuelve a llorar. ¿Sí? Es el termostato. Muchos casos, los problemas serios empiezan en las parejas cuando los niños empiezan en la escuela y no hay quien los regule. La pareja llega a las manos y llega a muchas cosas porque ya no hay el niño que los regule. Va a la escuela o se va a casa del amiguito a quedar y no llega el niño hoy, entonces la pareja no hubo quien los regule. No hubo termostato que apague el calentador que estaba a punto de explotar. Entonces, estamos, una familia es también un sistema cibernético que está autorregulado con este enfoque. Y tenemos que ver dónde rompemos eso cuando estamos en una intervención terapéutica. ¿Sí? ¿Dónde vamos a hacer los cambios para que las conductas problemáticas puedan cambiarse? Entonces, igual que con el calentador ocurre con la pareja, que pelea hasta que el niño llora, regulador. El problema ocurre cuando el niño va a casa de un amigo y no está para regular el pleito y la pareja llega a las manos. Hay una película muy buena que se llama La Guerra de los Roses. La vi ayer, muy cómo van escalando hasta que acaban matándose cuando los muchachos se van a la universidad y cuando entonces la pareja llega, rompe esto. Porque hay tipos de parejas que se llaman complementarias o simétricas, que dependiendo de eso, cómo resuelven estos conflictos. Entonces, ahora hay dos tipos de retroalimentación. Esto también muy rapidito, porque no quiero entrar en los detalles. Negativa, negativa no de mala, negativa de menos, de restar, matemáticamente negativa, vamos a llamarle, matemáticamente positiva de sumar. Muchas veces la información que te regresa te informa que ya te desviaste de la meta y regresas a la meta, a la dirección. Esa se llama negativa. Estás desviándote y restas desviación. Y hay ocasiones en que la información que te regresa suma desviación. Ya te desviaste y esta información hace que te desvíes más y más y más. Si lanzaste un cohete al avión, pero después ves que estabas equivocado, no era un avión enemigo, y dices abortar. Entonces el cohete que lleva tiene que desviarse. O si va mal y quieres derribarlo, y llevas desviándose la meta, volver a la meta. Cuando tú te das cuenta que te llega la información de regreso, te informa si vas hacia la meta o te desviaste. Y esta información hace que aumente o hace que disminuya. Si hace que aumente, que sume, es positiva. Si hace que disminuya, que resta, es negativa. No quiere decir, ya en la terapia puede ser positiva o negativa según los objetivos de la terapia. No quiere decir positiva, bueno, negativa, mala. Muchas veces cuando más quieres dar una respuesta, menos puedes por la información que te regresa. La información que te regresa hace que te desvíes. Si tú sientes una taquicardia, quieres controlar, te das cuenta que tienes taquicardia, esa información que te llegó. Pero te pone nervioso, lo que hace que aumente tu taquicardia. Lo que te pone más nervioso para que hace que aumente más. Y cada vez, esta información que te llega, tú quieres que disminuirla, pero cada vez te aumenta. Entonces, esa es la retroalimentación positiva. Mientras más quieres controlarlo, más, menos puedes controlarlo. Hay muchas conductas en que esto ocurre. La conducta sexual, por ejemplo, es
típico, un joven que quiere una relación sexual, pero que está preocupado de tener una buena ejecución. Su preocupación va a ser que no sea tan buena, y si esa preocupación va a ser que cada vez sea menos buena. ¿Sí? Mientras más se preocupe, menos buena ejecución va a ser. Mientras más se dé cuenta que no es muy buena su ejecución, pues menos buena será. Entonces, esa sería retroalimentación positiva, aunque su efecto no sea deseable. Bueno, porque cuando nace este enfoque sistémico, se hablaba de que los sistemas buscan el equilibrio, buscan la homeostasis. Pero actualmente se trabaja con sistemas alejados de equilibrio, porque la psicoterapia es cambio. Era un poco una contradicción la homeostasis, es el no cambio. Incluso la retroalimentación negativa es el no cambio. Ahora se trata más con la positiva, con el cambio. Romper, casi producir crisis, porque hay cambio cuando hay crisis. ¿Sí? Cuando estás en tu equilibrio, estás en tu zona de confort, no vas al psicólogo ni quieres cambiar. Cuando esto está roto, es cuando entonces vas, porque hay un desequilibrio. Cuando estás en homeostasis, ustedes saben biológicamente, es buscar la satisfacción de todas tus necesidades. Y estás en homeostasis. Claro que nunca se logra, es algo dinámico, es una búsqueda de, porque mientras satisfaces una, se crea otra. Siempre pues estamos motivados, estamos activos. Mientras duermes, te da hambre, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, satisfaces una y creas otra. No tienes todas, ya estoy en equilibrio perfecto. Entonces, sí, digo, no vamos a entrar mucho, pero sí queda claro lo que es retroalimentación positiva y negativa. Después vemos algunas dudas que puedan tener y les voy a dar algunas bibliografías para el trabajo y para que completen y algunos conceptos los puedan aclarar. ¿Sí? Entonces, simplemente que quede claro, siempre en este proceso hay entrada de información. Hay un proceso sistémico, hay una salida, pero lo importante es que hay retroalimentación. ¿Qué quieres lograr? ¿Y cómo sabes si te estás acercando a tu meta? Cualquier ejemplo, alguien pone una escuela en un lugar que se necesitan gente que sepa de turismo, de atender a turistas en restaurantes, atender restaurantes. Voy a poner una escuela de turismo en este pueblo, en esta ciudad. Los traigo a mis alumnos, les doy sus cursos, que es el proceso sistémico. Ya sale mi primera generación y se van a trabajar. Nadie los contrata. Esa es la información que me vino de regreso. Entonces, cambia tus planes de estudio, cambia tu selección, cambia lo que estás haciendo. Pero hubo algo, esa contratación era la información que me regresó diciéndome si mi información fue buena o no. O al contrario, formé a mis alumnos, se fueron, consiguieron muy buenos trabajos, todos estaban felices, todos, sigue con tu forma de enseñar. Entonces, así como la persona que llegó y dijo, me duele la cabeza y le dijeron, pues no, hoy no hagas tu quehacer, o sí, haz tu quehacer aunque te duele la cabeza, es retroalimentación que te regresó. Cuando tú, siempre, por ejemplo, en las interacciones, hay cuando menos dos, tú mandas información que te regresa. No, no hay para pelear, como se dice. Dices, se necesitan dos o más, o para bailar tango, necesitan dos o más. Si yo te insulto, ese es mi problema. Soy un grosero, un enojón, un insultón. No es tuyo. Si tú te enojas, se vuelve tu problema. Pero si yo te insulto y a ti
Nada, pues no es problema tuyo, es problema mío. Es qué información envío y qué me regresa. Ese análisis, ese mapa sistémico se hace en una familia para ver cómo es la interacción, para ver cómo se va a transformar, se puede transformar, cómo vamos a intervenir alterando esta forma de comunicarse y cambiando la forma de actuar, sentir o pensar de los miembros de la familia en este caso. ¿Sí? Entonces, esto es lo que es la retroalimentación. Entonces, nada más, bueno, ya dije, Norbert Wiener en 1961 definió la cibernética como la ciencia del control y la comunicación en el animal y la máquina. O sea, ¿cómo hay mecanismos ahora? Pues todas las computadoras son eso, mandarles información que nos regresa. Es retroalimentarnos. Aprieta tal tecla, te vas diciendo y le vas diciendo. Por eso los niños decimos que son cibernéticos desde que empezaron con sus Nintendos y con estos primeros juegos en la televisión, esta idea de mandar información y que lo regrese. Es un control cibernético. Están retroalimentados, ¿sí? Esta retroalimentación, ¿cómo surgió? Dicho de manera amplia, se refiere a cualquier proceso que sirve de soporte a un intercambio de información, la cual proviene de y regresa al medio que envuelve ese proceso. Al mismo tiempo que aprovechándose de esta comunicación informativa, tiene la capacidad de gestionar su propio control. Ahora, hay un montón de juguetitos que no chocan o que son, ustedes pueden, son cibernéticos, que mandan información que les regresa. Y hay desde bombas inteligentes, entre comillas, que pueden ponernos acá porque y el calor las va guiando y pueden llegar. La guerra, todo esto, hay aparatos muy sofisticados. Pero el mecanismo básicamente es esto, información que se envía, regresa, te informa si vas bien o te desviaste de la meta. Pero aquí lo importante es, insisto, lo que yo quiero enfatizar es cómo este desarrollo tecnológico influye sobre la psicología, sobre cierta psicología. Cómo hay modelos terapéuticos basados en estas tecnologías. Podemos analizarlo, criticarlos y ver sus dificultades, incluso éticas y de qué tanto cuestionarle muchas cosas, pero son de hecho las terapias de moda en cierto sentido. Hay dos terapias básicamente. Ahora hay empresas que como prestación a sus trabajadores les dan ciertas horas de psicoterapia, ciertas sesiones de psicoterapia. O hay seguros que también pueden dar psicoterapia, pero comúnmente hay dos que utilizan. Primero, su criterio es que sean breves y evaluables. Y usan cognitivo-conductual o terapia breve sistémica, que son terapias breves y evaluables, que pueden usar los seguros de gastos médicos que incluyan psicoterapia. En nuestro país casi todavía no hay mucho de esto. O empresas que, como prestación, te pago psicoterapia por ciertas horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas de psicoterapia. Lo demás tú te lo pagas si quieres después. Lo cual tú sabes que va a ir a las sesiones que le paga la empresa. Entonces tienes que ver qué haces en ese número de sesiones. Porque después de las que le paga la empresa va a dejar de ir. Entonces tienes que aprovechar el tiempo que va a ir a hacer algo. Pero este contexto social de la modernidad, del tiempo, del empleo y de la tecnología, ¿cómo está afectando? De muchas maneras, pero este es un ejemplo que a mí me pareció interesante. Entonces, es simplemente el sistema vigila su propio desempeño y es autocorrectivo. Se trata de un modelo de causalidad circular en el que cada elemento influye sobre los demás y sobre sí mismo. ¿Cómo te regresa? ¿Sí? Como en la sociedad, si tú haces algo, si tú pones precios tope, ya me voy a ganar mucho porque ya puse los sueldos tope, no le pago a mis trabajadores, hay un sueldo tope. Y vendo zapatos y hago zapatos. Pero ahora mis trabajadores no tienen para comprar los zapatos. Entonces, este precio me regresa a mí, es circular.
lo que yo hago tiene efectos de regreso. Bueno, esto no lo adelante, porque no, es adelante. Bueno, ya vimos dos de los pilares de la teoría de la terapia breve sistémica: la teoría general de los sistemas de Bertalanffy y la cibernética de Wiener. Un tercer pilar es la teoría de la comunicación, que también unos modelos de cómo, si los sistemas están formados por partes interconectadas, cómo se comunican estas partes, cómo nosotros estamos mandando mensajes. Aquí lo importante es que nosotros podemos mandar mensajes verbales y no verbales. Siempre estamos mandando mensajes verbales y no verbales. Incluso un problema que se llama, un proceso que se llama doble vínculo, es cuando mandamos simultáneamente mensajes contradictorios. Cuando de una manera mandamos un mensaje y de otra manera el mensaje contrario. Cuando verbalmente mandamos un mensaje y de otra manera, motoramente, por nuestros gestos, o de otra manera mandamos uno, de manera no verbal, mandamos el contrario. Y volvemos loca a la gente de alguna manera. ¿Sí? Ustedes me pueden preguntar, oye, ¿y vas a hacer examen de esto? No. Entonces, motoramente les mando un mensaje y verbalmente les mando otro. Entonces, ¿sí o no? Siempre mandamos dobles mensajes, que no son problema cuando hay posibilidades de romperlo. Ustedes pueden preguntarme, bueno, ¿vas a hacer o no vas a hacer? Pero no muevas la cabeza afirmativamente y nos digas que no. Eso se rompe. Pero si no pueden cuestionarme, se quedan atrapados. ¿Sí? Si no pueden, cuando hay mucha jerarquía de poder que no puedes cuestionarle, cuando un papá le dice a su hijo, quiero que seas muy libre, muy seguro, que tú hagas lo que decidas las cosas y las hagas. Papá puede ir a la esquina a comprar un dulce. No, no puedes salir. Y el niño le puede decir, papá, pero si me acabas de decir que quieres que sea libre, que sea muy seguro y no me dejes ir ni a la esquina. Entonces se queda atrapado en lo que se llama un doble mensaje, un doble vínculo este niño. O sea, nosotros estamos mandando en nuestras relaciones familiares una gran cantidad de estos dobles mensajes. Todo el tiempo estamos mandando. Hay gente que manda muchos más. De hecho, no podemos evitar. Hay hasta paradojas que se crean. Prohibido prohibir. Quiero que me digas que me quieres, pero que me lo digas espontáneamente. Ya no puedo ser espontáneo si ya te lo pedí. Te quiero, me lo estás diciendo porque te lo pedí. ¿Sí? Quiero que me digas que me quieres así, sí, ni contigo ni sin ti. Entonces, estamos llenos de dobles mensajes. O te regalo dos camisas. ¿Qué no te gustó la otra? Te pego con una. Pues sí, pues no me las puedo poner al mismo tiempo las dos. Entonces, hay todas unas premisas de la comunicación, porque en estas, cuando estudiamos la familia como un todo y la comunicación de los miembros de la familia, hay varias premisas de la comunicación. La primera, les decía, que no podemos no comunicarnos. Esa es la primera. Tú puedes no comunicarte verbalmente. A veces llegas a tu casa, te pasó algo, estás pálido. Abres, ¿qué te pasó? ¿Sí? Antes de que digas nada, ya mandaste un mensaje. Estás mandando mensajes todo el tiempo. Un muchacho o un adolescente a su papá lo ve con cara de enojado, que es un mensaje, no le pide permiso para la fiesta hasta que se calme. Estamos respondiendo a mensajes todo el tiempo, mandando, pero cualquier mensaje que manden regresa, verbal y no verbal, y así se crean nuestras relaciones. Hay un artículo de un señor de estos terapeutas que se llama Carlos Slusky, que se llama el Latin Lover. ¿Cómo se mandan en el cortejo? En las sociedades
Por ejemplo, la gente conversa a cierta distancia, cuando son amigos. Cuando tú quieres mandar un mensaje de flirtear, de que te interesa, te gusta, esa distancia se reduce. Tú mandas un mensaje acercándote más a la persona con la que estás conversando, si te interesa un ligar, un flirteo. Y la otra persona puede hacer dos cosas: responderte o rechazarte. ¿Sí? O sea, oye, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? O dar un paso por atrás cuando menos. ¿Sí? Entonces es como decirle, tranquilo, a mí no me interesa. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pero él lo que analiza es cuando cambias de cultura, por ejemplo. ¿Qué pasa con los latinos en Estados Unidos? Dado que los latinos conversamos más cerca, a nivel totalmente amistoso, vamos a decir que los sajones hablan a un metro de distancia amistosamente y los latinos a 60 centímetros. Amistoso. Pero cuando un latino vaya y se acerca a 60 centímetros a una muchacha, ella lo interpreta como que le está mandando los mensajes que ha lanzado son los latinos. ¿No? Yo no he dado razón y ya me está aquí queriendo ligar. Pero lo contrario te lo pasa también, la otra a lo mejor se acepta y dice, oye, o sea, ¿por qué no vamos al otro lado? Alguna, y dice, oye, qué lanzadas son las gringas. Yo no he dicho nada, ya me está invitando. Entonces, ¿cómo no leemos? Porque aprendemos, los adolescentes aprenden a mandar y a recibir y a interpretar estos mensajes en la adolescencia, en una cultura, en las culturas. Pero entonces la comunicación verbal y no verbal, los terapeutas sistémicos aprenden, muchos trabajan, por ejemplo, en cámaras de Gesell o con circuitos cerrados, donde hay otras gentes observando. Muchas veces incluso después de una sesión se le quita el sonido para que se observe y aprender qué mensajes están mandando la familia. ¿Dónde se sentaron? ¿Cómo se sentaron? ¿La mamá junto al papá o la mamá con el hijo? ¿Cómo se sentaron? ¿Quién empezó a hablar? Cuando cruzó la pierna, ¿quién se cayó y quién habló? ¿Quién ve al terapeuta y quién voltea? Todos estos mensajes que se están mandando. Hay estudios en las escuelas, en la primaria, en los primeros años, que hay más mensajes no verbales que verbales. Que el maestro te vea, que el maestro te toque, que el maestro te sonría. No necesariamente que te diga qué bien. Pero en la familia estamos llenos entonces de estos mensajes. Por eso son entonces, tenemos la teoría de los sistemas, la teoría de la comunicación, la cibernética. Y el cuarto, para terminar, porque nos falta poco, es el, seguimos, el constructivismo, nada más, como les he dicho, sería el cuarto pilar de este enfoque, sería esto que habíamos dicho al principio, el no partir de que hay enfermedades mentales, sino que tú construyes ciertos comportamientos como inadecuados o adecuados. Mi tarea como terapeuta es, ¿por qué construiste esa conducta como problema? ¿Por qué ese grito? ¿Por qué ese 7 que sacó tu hijo es un problema? Cuando podrías haber dicho, estoy encantado, el mío saca puros 4. Pero tú dices, no estoy muy preocupado porque saca puros 7. Entonces, ¿por qué? Ah, porque en su familia todos sacan 10 y este es el único que saca 7. Aunque es el que los va a sacar de pobres, se puede hacer buen futbolista y todo, y se la pasa en el campo de fútbol, los otros van a ser psicólogos. Entonces, ¿cómo construyes? ¿Cómo construyes una meta? Cuando tú tienes que construir, co-construir, ¿qué quieres? Tu primera pregunta es, ¿cuál es la razón de la consulta? ¿Qué cambio quieres? Establezcamos una meta. Co-construyamos una meta. ¿Sí? Quiero que haya menos pleitos, pelearme menos con mi pareja. Que es un pleito, que son los pleitos, cuántos pleitos. Ese es tu problema. Cuando pase qué,
decimos que ya se resolvió tu problema. ¿Qué tiene que pasar para que digamos que ya se resolvió? Construimos la meta y construimos un procedimiento, construimos los cambios. Por eso el constructivismo es una base muy importante. No es, ¿cuál es tu problema? Pero tu problema es una construcción. ¿Por qué construiste eso como problema? ¿Y qué tiene que pasar para que digamos que se resolvió tu problema? Serían las preguntas que haces al principio. ¿Por qué viniste a terapia? Dejarlo claro, a veces te dicen, pues porque me golpeó mi marido. ¿Y desde cuándo te golpea? Pues desde hace 10 años. Entonces no viniste porque te golpeó. ¿Por qué no habías venido desde hace 10 años? ¿Qué pasó además de los golpes? Porque los golpes te los da desde hace 10 años. Y me dice que viniste porque te golpeó. Entonces, ¿qué pasó más? Pero, ¿por qué viniste? Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a definirlo de manera que lo podamos evaluar. ¿Cómo vamos acercándonos a la meta? Que nos podamos dar cuenta que sí se va resolviendo el problema. Y decimos, si en pocas sesiones no se ha resuelto, la terapia ya es parte del problema y no parte de la solución. De hecho, una de las primeras cosas que se hace es las soluciones intentadas. Acabar de dejar, ¿qué has intentado hasta ahorita? Eso que has intentado, olvídalo. Eso ya se volvió parte del problema. Todo lo que has intentado para resolver el problema y que no ha funcionado, déjalo. Eso no funciona. Pero vamos a poner otras estrategias, pero vamos a tener claro que tú me digas, ya el problema por el que vine se resolvió. Ya pasó tanto tiempo, ya pasó en tantos lugares, se generalizó, se mantuvo, ya, me puedo dar de alta. Esto es muy bueno para los pacientes, para los terapeutas no tan bueno, porque pues, pierdes clientes muy rápidamente. Su problema ya se resolvió, pero el mío no, ya con qué pago la colegiatura. ¿No? Porque si ya lo doy de alta ahorita a la décima sesión, pues ya se resolvió su problema. Pero entonces, eso tiene que estar muy claro. Y bueno, como conclusión es volver a lo mismo. Este es un ejemplo, no quería entrar a tanto a explicar con detalle todo el proceso. Hay muchos procedimientos para romper estos problemas en la comunicación y para cambiar la comunicación en la familia y para cambiar los comportamientos problemáticos. Pero aquí lo importante, dado que no es una materia de psicología clínica, estrictamente lo que interesa a ustedes, sino que tiene que ver con la cultura y la tecnología, ¿qué cambios, esos cambios culturales de la modernidad, incluso de la posmodernidad, esos cambios tecnológicos, cómo están impactando a la psicología? ¿Cómo estos nuevos modelos? Esto se supone que nació en 1956, se hizo un primer artículo que tiene que ver con esto de la comunicación del doble vínculo, que fue el primer intento de una explicación cibernética a un problema de salud mental, a la esquizofrenia, cómo la comunicación de la familia favorecía ciertas conductas esquizofrénicas o no. Pues fue el primer intento, estamos hablando de 1956, después de la Segunda Guerra Mundial, con los desarrollos de la cibernética, de la teoría de los sistemas, y cómo esto está impactando algunas tecnologías y algunas intervenciones psicológicas. Para simplemente ver cómo los psicólogos nos afectan y afectamos. Somos sistemas abiertos, si lo vemos en ese sentido. Cómo afectamos a la sociedad y cómo la sociedad nos afecta. Y cómo se desarrollan estos modelos. Entonces vamos a dejar acá. Vamos a dejar poco tiempo, quizá una o dos preguntas, aunque después podamos hacer más. Ya les avisaremos. Yo tengo algunos artículos que pondremos a su disposición en la plataforma para completar su ensayo. Entonces, ustedes van a tener que hacer sobre este tema de ciencia moderna, complejidad y psicoterapia, que fue el tema, hacer un breve ensayo.
para su materia. Entonces, aparte de esto que estuvimos viendo hoy acá, de este PowerPoint, les pondremos artículos en la plataforma para que completen información y elaboren su ensayo. Y pueden incluso consultar también, ahorita les anotamos aquí mi correo electrónico para que dudas, y tanto de la exposición como dudas del trabajo, me las puedan hacer. Podamos ir incluso una revisión previa, una retroalimentación a su trabajo. Si tienen algunos avances, si tienen algunas dudas, puedan comentarme y retroalimentarlos. Entonces, vamos a dejar porque son ya hora y media casi, y tener a Carlos, no lo dejemos sin espacio.